Ella es Juliana Villada Sáenz. Tiene 20 años y es la séptima de 9 hermanos. Cuando era pequeña, le encantaba sembrar begonias con su mamá. Tiene una cabra que se llama Vanessa. Se inició en la investigación a los 9 años cuando una profesora le preguntó ¿por qué alumbran las luciérnagas? A los 10 años, ingresó a la Universidad de los Niños y realizó una investigación sobre las mariposas que habitan el Retiro, Antioquia. Es egresada de la Universidad de los Niños y de Red Colsi, y gracias a su dedicación a la investigación, se ganó una beca para estudiar comunicación social en la Universidad EAFIT. Le encanta la biología, ama leer y escribir, y cuando no está leyendo ni escribiendo, le gusta caminar por los bosques. Juliana está redactando un libro sobre su experiencia como investigadora y cree que se va a llamar Sueños que se cumplen, mariposas que vuelan muy alto. Y cuando se gradúe, quiere dedicarse a escribir sobre ciencia en revistas especializadas. Con la naturaleza me va muy bien, pues me encanta vivir dentro de los bosques y saber que no me da fastidio ningún animal o le tengo miedo a las serpientes y a las cucarachas, les corro. Ay, a las gallinas, es al animal que más le corro. Porque cuando era pequeña un gallo me picó y a toda clase de ave le cogí miedo. ¿Y qué tal se llevará Juliana con los zancudos? Hoy conocerá el Grupo de Investigación en Sistemática Molecular de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, que viene adelantando una investigación para clasificar los zancudos que transmiten enfermedades. Esta investigación está relacionada con el estudio de los mosquitos asociados a los fitotelmata, que son simplemente los recipientes de las plantas, que se forman como unas estructuras y que recogen agua. Fitotelmata, pues lo relaciono, no sé qué es, pero lo relaciono con las plantas. Esta es una investigación que surgió como una idea de un trabajo conjunto entre las Universidades Nacionales de Antioquia con el apoyo del Centro para el Control de Enfermedades en Atlanta. Normalmente se han estudiado muchísimo los mosquitos que están en recipientes artificiales. Todo lo que son desechos que pueden permitir la acumulación de agua. Sin embargo, los que vivían en ecosistemas naturales asociados a esas estructuras vegetales habían sido poco estudiados y son poco conocidos. Yo creo que los investigadores que voy a conocer pues tienen doctorados, maestrías, son grandes de edad. Han viajado mucho, han tenido experiencias muy chéveres, me imagino. Me imagino que trabajan en laboratorio solamente y me van a contar sobre la entomología o sobre la biología, y tengo una pregunta, ¿será que pueden saber algo de comunicación social? Sí, por ahí va la cosa, Juli. Estos investigadores no solo trabajan en el laboratorio, también han tenido que viajar mucho para encontrar las famosas fitotelmatas y los mosquitos que viven en ellas. En los mosquitos asociados a los fitotelmata, nosotros buscamos tener representatividad de dos fitotelmata que son bastante significativos. Unos, que son los que se forman en las guaduas, y las guaduas son típicas de zona cafetera. El otro fitotelmata muy significativo son las bromelias. Para el estudio de las bromelias estuvimos fundamentalmente en las zonas costeras y específicamente en localidades donde hay altos registros de presencia de enfermedades transmitidas por mosquitos y presencia de bromelias. Los investigadores estuvieron por la zona cafetera buscando guaduas y recorrieron Hispania, Jardín y Anserma. También se dieron una vuelta por la costa pacífica buscando bromelias en Nuquí, Payasolano y Acandí. Los mosquitos son uno de los grupos de organismos más abundantes sobre la Tierra. Hacen parte de un gran grupo también que se llama el orden Diptera, que significa dos alas, y de la familia Culicidae, que tiene unas características importantes en su forma de alimentarse, y generalmente son el grupo comprometido en la transmisión de enfermedades. Hemos encontrado mosquitos que transmiten el parásito de la malaria. Generalmente estos son los de las zonas costeras, y también hemos encontrado mosquitos que transmiten virus, el virus del dengue y otros virus conocidos como arbovirus, con nombres particulares dependiendo de las áreas y de los sitios donde fueron descritos, y que generalmente causan enfermedades en el ganado y en los animales, en algunas ocasiones también a humanos. Este es el laboratorio de entomología. Esta es Sandra Uribe y este es Juan David Suaza, los investigadores encargados de mostrarle a Juliana el mundo de los mosquitos. Pero a ver, no se confundan, mosquito y zancudo son lo mismo, y ya vamos a saber por qué.
Un mosquito es una mosca delgada, esbelta, no digamos que hermosa porque muy linda no es que sea. Es pequeña y tiene patas largas, por eso le llaman también zancudo, porque parece que estuviera parada en zancos. Lo primero que van a hacer Juliana y Juan David es ir al jardín botánico a buscar bromelias. Antes de ir, deben reunir una serie de implementos para recolectar los mosquitos que viven dentro de estas plantas. ¿Tu camisa? La camiseta. ¿Por qué tiene ese logo? Tiene este logo porque algunos de los mosquitos son de importancia médica. Entonces, Misión Médica también está encargada de hacer unos monitoreos de mosquitos que puedan estar transmitiendo enfermedades al ser humano. Buena pregunta, Juli. Se ve que ya estás ejercitando tu ojo periodístico. Bueno, el periodismo y la investigación, pues, y la biología, que en este momento, pues, yo la relaciono en que las experiencias que he vivido en los grupos de investigación me sirven para contarlas. Entonces, por medio de la comunicación puedo escribirlas y mostrárselas a otras personas. Juliana, entonces acá estamos viendo el mapa temático del jardín botánico y vamos a ubicar el área potencial para hacer el muestreo de los mosquitos. Entonces, si miras ahí a la izquierda del punto rojo de donde estamos ubicados, es un área que es el bosque tropical y que dice debajo bromelias. Entonces ahí es que vamos a encontrar los fitotelmata, donde vamos a encontrar los mosquitos. Acá ya llegamos a un área donde encontramos las bromelias, que son un tipo de criadero donde podemos encontrar los mosquitos. La bromelia, más conocida como cardo, pues la relaciono con los cardos y estoy segura de que es de la familia, pues se le llama también cardo. Son las plantas que más contienen agua y pues son muy húmedas. Las bromelias pueden ser terrestres o epífitas. ¿Qué son epífitas? Epífitas son plantas como las orquídeas que vemos en estos árboles, que son unas plantas que utilizan a otra como soporte para aferrarse y ahí ya van ganando sus nutrientes. Las que más nos interesan son las que son de hojas más anchas y erectas, que sirven como contenedores para que los mosquitos vayan depositando sus huevos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver si la bromelia está positiva para larvas o pupas de mosquito, que es los estados más fáciles de reconocer. Con este termohigrómetro lo vamos a dejar sobre una de las brácteas de la bromelia para que miremos la temperatura ambiental y la humedad relativa del ambiente también. Mira que acá ya encontramos una bráctea que está con agua. Ese es un criadero potencial para mosquitos. Primero vamos a sacar la hojarasca con la pinza para quitar toda la hojarasca. Va a ir pasando algunas hojas a la bandeja. Mira que ahí hay una larva nadando. Algunas de ellas se tratan de esconder en la hojarasca cuando sienten la presencia de otro organismo. Pero ellas solamente se alimentan del agua, ahí. Sí, ellas se alimentan del sedimento que va cayendo en el agua. Ah. Eso. Vamos a estar a recibir la bandeja para que miremos cómo está la humedad relativa y la temperatura del ambiente. Entonces nos está marcando 27 grados centígrados y 50% de humedad relativa. Entonces ya lo que vamos a hacer es coger este material, procesarlo, que significa ir separando lo que son zancudos de lo que no es, meterlos en este tipo de empaques, lo codificamos, tomamos unos datos del criadero y nos dirigimos al laboratorio de la Universidad Nacional a acabar el proceso. ¿Listo? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Las larvas son indicadores del estado de conservación de un ecosistema o los mosquitos cuando nacen de ellas? Sí, entonces hay estudios, sobre todo los mosquitos que llaman silvestres, que son de zonas boscosas, que viven en plantas muy específicas como las bromelias, las heliconias, calateas, antosomas, que son plantas que guardan mucha humedad. Esos mosquitos, si se ven en esos bosques, da indicación de que esas plantas están en el interior de ese bosque. Los mosquitos hacen parte del ecosistema en la medida que representan la fuente de alimentación para otros organismos.
También es importante considerar que muchos de ellos, como los que nosotros estudiamos en Guadua, tienen la capacidad para alimentarse de materia orgánica en descomposición y tienen algunas estructuras que les permiten filtrar o separar esa materia orgánica cuidadosamente, la cual está en proceso de degradación, y esto es uno de los aspectos importantes en los ecosistemas. JB, de Jardín Botánico, BR de Bromelia. Esa sería nuestra muestra número 2. Acá vamos a tomar los datos del criadero que acabamos de muestrear. Entonces, acá vamos a poner el código del criadero, que es JB, BR, Bromelia. Y vamos a tomar acá unas mediciones pertinentes ya al criadero. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar una fotografía del criadero, que es lo último que nos falta para el formulario. Posteriormente a que realizamos el trabajo de campo, entonces nos desplazamos con los mosquitos al laboratorio. Tenemos entonces una muestra de inmaduros y una muestra de adultos. Los inmaduros los establecemos bajo condiciones del laboratorio para que los mosquitos sigan su ciclo de vida, es decir, si están en larva, entonces van a pasar a la pupa, que es un estado un poco más inmóvil, y posteriormente adultos. Lo que vamos a hacer a continuación es vertir todo el material en estos recipientes y empezar a individualizar las pupas en estos otros que tengo acá separados. ¿Listo? Entonces, inicialmente vamos a ver la larva. Las larvas son los estados inmaduros de los mosquitos que generalmente se asemejan a gusanos y que encontramos en los criaderos. Cuando están larva, bueno, las larvas de los zancudos no poseen patas. Ajá. Ellas nadan haciendo movimientos del abdomen. Vas a ver que es muy móvil, que se mueve como serpenteando. Ahora vamos a observar la pupa, que es la siguiente fase. Las pupas son los estados posteriores a las larvas y previos a los adultos, que generalmente son inmóviles y asemejan pequeños capullos o cápsulas. Las pupas también tienen pelos para hacer la parte de taxonomía. ¿Sabe lo que es la taxonomía? La taxonomía es el estudio de las partes de un ser vivo, de los insectos. Se ven las estructuras morfológicas del cuerpo para identificar características que los haga únicos y que permita diferenciarlos de los demás. Entonces, eso es lo que nos ayuda a los investigadores a diferenciar las especies de mosquitos. Momento, ¿y Juliana para qué estará tomando notas? ¿Pensará escribir algún artículo? Siempre me gusta tener palabras claves para luego, pues yo tengo un blog y luego quiero hacer como una crónica o escribir sobre esta experiencia que he vivido. Acá tenemos un mosquito adulto, se ¿Este puede sexar. ¿Este mosquito pica? No, esa es una buena pregunta. Este no pica porque este es un macho, entonces no vamos a tener riesgo de que nos vaya a picar. Entonces pican son las hembras. Son las hembras. Las hembras necesitan obtener sangre, eso se llama obtener una ingesta sanguínea, sea de un mamífero, de un reptil, de un humano, de un ave, para poder formar sus huevos. Necesitan proteínas que tenemos en la sangre. ¿Y por qué hay personas que sí las pica y a otras no? Yo siempre me pregunté eso. Mi abuela decía que había gente más dulce que otra y por eso eran más propensos a las picaduras. Vamos a ver qué dice la gente. Eso no se me parece un zancudo. Yo creo que los zancudos pican a unas personas y otras no, es por el instinto defensivo de ellos. Porque hay gente que tiene más calor en el cuerpo que otra. Pero es que es todo tan chiquito y hacer tanto daño, por Dios. Porque hay personas que no son pues agradables a los zancudos. Están picando.
El zancudo como que sabe y siente que la persona es dulce, y ahí lo pica solamente a esa, a otra. Y lo voltea como a mirar, pues le digo. Es una miniatura. ¿Chiquito? No, eso es un burro. El zancudo es muy inteligente. Él desde que se le asienta a uno sabe si la gente, si la piel le gusta o no le gusta. El chiche, ahí lo tiene, yo lo veo clarito. Yo soy muy bajita de visión, pero lo veo clarito. Largo, largo. Y las personas dulces, por decirles, pica un zancudo y se brotan de ronchas en todo el cuerpo. Tiene 3 patas, 4 manos, alas en la cabeza, la boca café con blanco. Hay personas que de pronto la forma de sudoración, las algas minerales que encontremos, exacto, pueden repeler más que otras. Otras pueden resultar más atractivas. También va mucho en la protección que tengamos cuando vamos a campo. Hay personas que se exponen más que otras, en la vestimenta, en el uso de un repelente. Entonces son muchos factores. Por ejemplo, se encuentra que el negro es un color que hace que los mosquitos acudan a reposar. Normalmente después de alimentarse ellos buscan algunos espacios importantes para reposar un poco, y ese color negro hace que ellos normalmente sientan o encuentren algunas señales, seguramente lumínicas o eléctricas, que permiten que ellos se acerquen, se alimenten y luego reposen en esa misma superficie. Acuérdate que estos individuos los trajimos de la colección nuestra, de la que hicimos en el jardín botánico. Como estos individuos, hoy no nos va a salir el adulto, pues porque es un tiempo muy reducido. Esa pupa se demora al menos otros 3 días para que emerja un adulto. Yo acá te tengo uno vivo. Sí, no sé si lo alcanzas a ver, acá está, en el fondo. Y lo vamos a montar. A lo que queremos llegar es a esto, hacer un montaje de este tipo. Ahora lo que vamos a hacer es a llevar esta caja a las cajas de guarda de las colecciones. Todos son de la familia Culicidae, todos los zancudos pertenecen a esa familia y acá están agrupados por géneros, que es una categoría, digámoslo así, más fina, que agrupa características aún más refinadas del mosquito. Están más emparentados. Cuando hablamos de género es que son todavía más cercanos. Estas colecciones entonces son las que nosotros observamos acá utilizando claves taxonómicas. ¿Y qué son las claves? Una clave es una guía para hacer la identificación de un organismo con base en características especiales del organismo. Vamos haciendo una lectura de, por ejemplo, lo que me decías ahora, si tienen pelos o no en ciertas posiciones del cuerpo, del tamaño de ciertas estructuras, y eso nos las va agrupando hasta llevarnos a el nivel de especie, que el nivel de especie ya es un nombre compuesto de 2 palabras, el género y la especie. Por ejemplo, cuando escuchas Aedes aegypti, es el género es Aedes, la especie es aegypti, Aedes aegypti, y ese es el transmisor del dengue. Últimamente hemos recurrido a una tecnología bastante moderna que se basa en la huella genética de los organismos trabajando su ADN. Entonces acá vamos a hacer todo el proceso que es para obtener el ADN de los mosquitos. Es lo que nos va a dar como esa huella genética de ese mosquito, o lo que en este momento se llama el código genético. ¿Listo? Código de barras. El código de barras genético creo que es el modo de cómo se utiliza, pues, identificar las especies para clasificarlas. El código genético de barras es una iniciativa que simplemente busca asignar, como su nombre lo dice, un código relacionado con los genes a los organismos. Lo que se busca es casi como lo que sucede con los códigos en los artículos que nosotros tenemos en los almacenes, que pasamos por un escáner y nos identifican ese artículo con mucha precisión. Lo primero que vamos a hacer es, con la ayuda de esto, que se llama un macerador, vamos a empezar a macerar o a machacar, a destruir todos los tejidos del mosquito. Lo que nosotros queremos es que esas células se separen y luego les podamos romper también la membrana celular, porque tú sabes dónde está el ADN que nosotros estaríamos buscando, en qué parte de la célula. Generalmente está en el núcleo. Entonces nosotros tenemos que romper todas las membranas que rodean las células y que rodean el núcleo para poder que ese DNA nos quede libre. El último proceso es llevar esa información, o sea, marcarlo con unos colores fluorescentes y pasarlo por un aparato que se llama secuenciador.
Ese secuenciador tiene un rayo láser. El rayo láser se va moviendo a través de todas las muestras y va tomando todas esas señales lumínicas y va haciendo una traducción, por decirlo así, de esas señales lumínicas y las va convirtiendo en unas señales que son más fáciles de interpretar para nosotros, dándonos el orden de la secuencia. Entonces, básicamente lo que nos da el computador es un orden muy especial de esas cuatro letras, que son el código genético, que hacen que un mosquito sea diferente de otro. El impacto de esta investigación se relaciona con el conocimiento básico y digamos la formación de talento o de comunidad científica en aspectos de la identificación y de la taxonomía de los mosquitos y por supuesto pues un impacto a la comunidad local en la medida que se hace un trabajo de educación para que ellos conozcan cuáles son los riesgos que corren, los insectos que tienen y puedan digamos implementar algunas prácticas digamos sencillas que les pueden facilitar estar fuera de contacto con los insectos y prevenir muchas de estas enfermedades. El zancudo, el único contra el que el gringo nunca pudo, recitaba José María Vargas Vila, controvertido escritor colombiano de finales del siglo XIX. Se refería a los norteamericanos que ocupaban el canal de Panamá y al enemigo alado al que tuvieron que enfrentarse. Más de 100 años después, los científicos arrojan cada vez más conocimiento sobre los mosquitos y las enfermedades que transmiten. Este es el caso del Grupo de Investigación en Sistemática Molecular de la Universidad Nacional, sede Medellín, que estudia los mosquitos que habitan en plantas que retienen agua, como la bromelia y la guadua. La primera etapa consiste en recolectar los mosquitos que se encuentran en bromelias y guaduas en zonas cafeteras y con turismo ecológico. Las larvas y pupas recolectadas se llevan al laboratorio y se crían en condiciones controladas. Luego, los investigadores determinan la taxonomía de los mosquitos para así clasificarlos de acuerdo al género y la especie. Mediante el estudio del ADN, se le asigna a cada ejemplar un código de barras genético para identificarlo. La información obtenida sirve para que la población reconozca los mosquitos y las enfermedades que transmiten, y para que los epidemiólogos e investigadores de todo el mundo creen vacunas y medidas de control. A mí me aportó que pues valorar lo que no, a veces no veo o no permito ver. También creo que a la sociedad le aporta demasiado porque ellos están identificando las diferentes especies de mosquitos que hay en diferentes partes. También en los lugares donde más frecuenta o se queda estancada el agua, que más de 3 días pues, puede producir, ahí llega el mosquito y deposita su huevo y las enfermedades que puede producir. Aunque la contaminación y la alteración de los ecosistemas han generado un aumento de los mosquitos transmisores, los investigadores siguen trabajando para conocer más a estas especies. Al mismo tiempo, el hombre cada vez es más consciente de su impacto en la naturaleza y de su importante papel al implementar medidas que ayuden al cambio para tener un mundo más limpio y ecosistemas más equilibrados.